La saga Fate es una de mis favoritas de todo el anime. Y aunque no termino de entender todo su lore a la perfección, ya saben, con todo eso de sus líneas distintas y rutas diferentes y un desmadre el que tiene ahí Fate. Aún así, lo que alcanzo a entender, sé que es una joya. Y específicamente en Fate Zero, hay una escena que es simplemente brutal. Pues desde que la vi, cambió mi perspectiva por completo de la muerte dentro del anime y de los sacrificios que muchas veces estos personajes hacen a la hora de morir. Y es que el rey de los conquistadores me conquistó. Así pues, esto es Fate Zero, el deber de un rey. En la pelea del Santo Grial, muchas cosas pueden suceder, y en una de estas, tres reyes serían invocados a pelear. El rey de Babilonia, rey de reyes, Gilgamesh. El rey de Macedonia, rey de los conquistadores, Iskandar. Y el rey de Britania, rey de los caballeros, Arturia Pendragón. Los tres fueron personas que en vida gobernaron una parte del mundo, y debido a eso, de una manera arrogante, sabían que el Santo Grial sería de uno de ellos. Por lo mismo, decidirían que antes de conquistar en batalla, lo harían con sus palabras. Teniendo una reunión, los tres expondrían el por qué quieren el Santo Grial. Gilgamesh, desde su arrogancia, diría que él solo está ahí para reclamar lo que ya es suyo. Al ser el rey de reyes, todos los tesoros le pertenecen, y simplemente está ahí para recuperar uno más. Iskandar respondería que él lo quiere para reconquistar el mundo. Durante su época, este estuvo muy cerca de unificar todo bajo su mando, y aún después de la muerte, aún quiere cumplir eso. Tras escuchar a ambos, Saber se pronunciaría molesta. Esa no es forma de actuar de un rey, tan egoísta, tan arrogante. Un rey no debería actuar así. Iskandar le pregunta que cuál es su heroico objetivo, y Arturia responde: quiero no sacar la espada de la piedra. Quiero no ser yo quien gobierne a Britania. Tras esas palabras, Gilgamesh soltaría una carcajada, diciendo que Arturia es solo una pobre niña que no estuvo a la altura. Pero Iskandar, Iskandar, Dios de mi vida, le daría una cátedra de lo que es ser rey, y más aún, de los errores que Arturia cometería si continúa con ese sueño. Para muchos, la idea de un rey es alguien que lidera un grupo de personas, es un gobernante, el que se encarga de que todo el pueblo funcione como debe. Pero Iskandar revela una verdad de la que poco se habla. Arturia justamente tiene la idea de que un rey es el que gobierna, es una figura que todos admiran por su nobleza, su gran corazón, pues es alguien que está dispuesto a sacrificarse para darle todo a su pueblo. Pero hay algo que no cuadra del todo ahí. Si bien es cierto que un rey no es nada sin su pueblo y por lo mismo tiene que asegurarse de que al pueblo no le falte nada, también el rey debe vivir, pues, como rey. Porque a ver, la figura de un rey es la de alguien grandioso, aquel que lo tiene todo, fama, riqueza, poder. Pero si dicho rey se desvive porque su pueblo esté bien, entonces solo se vuelve un prisionero de su propia imagen de ser rey. Pero nunca va a disfrutar realmente de la vida. Justo esto es lo que Iskandar le explica a Arturia. Un rey que solo vive por y para su pueblo no es un rey, es un esclavo. Un rey debe ser arrogante. Si alguien ríe, el rey ríe más fuerte. Si alguien come, el rey come más. Si alguien tiene sexo, el rey tiene orgías. O sea, el pueblo debe admirar y envidiar la posición del rey. Porque justamente, al hacer esto, no es solo un «el rey me protege», es más un «el rey que admiro me permite esta vida». Una idea simple, pero que cambia por completo lo que un rey puede hacer. Un rey debe causar admiración, no lástima por el sacrificio que hace. Más aún, Arturia, con su deseo de borrar su reinado, está tirando a la basura a todos aquellos que la siguieron en combate, todos los que siguieron el ideal que Arturia les vendió y que estuvieron dispuestos a sacrificarse. Y es justo esto lo que Arturia no entendía.
Arturia se sacrificó por su pueblo, renunciando a la posibilidad de disfrutar su vida por el bien de su ideal, un ideal imposible de cumplir. Por el contrario, Iskandar vivió su vida como el gran conquistador que es, no aplastando el sueño de los demás, más bien agregándolo a su sueño, demostrando que si lo seguían, su vida sería al menos un 10% igual a la de él. No por nada es el rey de los conquistadores. Justo en esta parte de los sacrificios es lo que más me hizo cambiar mi perspectiva, porque en el anime vemos muchos personajes morir en distintos momentos, y esas imágenes de si pudieras revivir a alguien, ¿a quién sería? Cada que las veo es un a nadie. Todos y cada uno de ellos estaban dispuestos a morir si así debía ser. Jiraiya, por ejemplo, de quien hablé hace poco, con gusto dio su vida por el bien de su ahijado y de su aldea. Ace, de quien hablé justamente en el video anterior, pasa lo mismo. Dio su vida por proteger a la persona que más amaba. Y Koro-sensei ni se diga. Tras las lecciones que les dio a sus alumnos, la última tenía que venir con su muerte. No es que me guste que mueran, pero se respeta el sacrificio que hacen, pues si se fijan, todos ellos murieron con una sonrisa en su rostro. Y debido a esto, no hay por qué llorar. Eso incluso sería una ofensa. En conclusión, un rey debe procurar a su pueblo, pero también debe disfrutar de la vida que implica ser un rey, siendo la figura más grande en cualquier lugar al cual éste se presente. Y claro, debe respetar las decisiones de aquellos que deciden seguirlo, pues justamente fueron ellos los que decidieron ese camino. Y respetar su decisión puede parecer un acto muy simple, pero no existe mejor acto para demostrar que esa persona te importa y que respetas todo lo que esa persona significa. No digo que ser rey sea algo fácil, pero pues es en la posición en la que estás y tienes que estar a la altura de ese título. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, espero este video haya sido de su agrado. Díganme, ¿ustedes han visto la saga Fate? ¿Qué les parece? Sobre todo este primer inicio, que digo, Fate Zero, no sé si realmente es el inicio. En teoría, cronológicamente sí, y me parece uno genial, a decir verdad. Pues es uno de los primeros trabajos técnicamente de Ufotable que fue muy, muy reconocido. Entonces, es un gran anime, sin duda alguna. Y pues nada, díganme qué les parece esta escena. A mí me encanta el discurso que le da Iskandar a Saber. Es una joya, sin duda alguna. Y pues nada, si les gustó este video, regálenme un like. Suscríbanse si aún no lo están. Yo creo que voy a hacer un poco más contenido relacionado con la saga Fate. Es una muy buena y tiene personajes de no te pases de verga, güey. Y pues nada, pues suscríbanse para que no se pierdan ese contenido. Activen la campanita, creo que sí funciona. Entonces, actívenla. Digo... Y pues nada, nos vemos en un siguiente video y por supuesto en el podcast final. ¡Chao!